Bueno, estamos aquí en una nueva plaza. Vamos a estar bromeando a la gente con perfumes. Tengo un perfume yo y quiero ver cómo le gusta a la gente los perfumes, ¿no? Quiero ver qué tanto lo califican. Vamos a darle la prueba, ¿eh? Mira, de hecho, lo tengo cubierto debido a que está muy fuerte y muy bueno. Miren, todavía lo tengo aún más protegido. Es este, véanlo, Liquid Ass. Este, tal vez es muy engañosa la foto, pero yo siento que huele muy bien. Vamos a ver cómo reacciona la gente con los perfumes. Bueno, este perfume es el One Million al que le vamos a hacer competencia. Vamos a ver qué tanta gente prefiere este perfume que va a ser este de aquí. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a echarle el perfume. Voy a echarlo con cuidado. Ya huele un poco fuerte, ¿no? Ya huele un poco fuerte. Nos están viendo mucha gente. Vamos a echarlo. Vámonos, güey. Huele culerísimo. Me están robando los clientes los de allá. Ya llegó la competencia. Esas son mías. Las aparto para mí. Ellas. Yo les voy a presentar a ustedes. Le ando presentando un perfume. No sé si lo quiero leer para que se lo regale a su chamán. No, huélele, señora. Mira, este es el de Giorgi Armani. Es nuestra competencia. Huélalo. Y luego este es uno que yo estoy haciendo. No sé qué le parezca a este. ¿Cuál? Mejor este. Ok. Quiere olerlo, mira, este es el Giorgi Armani, esto es a lo que le estoy haciendo competencia. Huélelo. Este es uno mío que yo estoy haciendo, no es Giorgi Armani, eso se llama de Marcelo Perfumería, porque soy Marcelo. Mira, ¿quieren olerlos? O sea, este es el de la competencia. Armani no me gusta. Y este es el que yo lo estoy haciendo. No, pero primero que lo huela ella. ¿Cuál está mejor? A ver. Mira, este es el la competencia y este es el que yo estoy haciendo. ¿Cuál está mejor? Está mejor este. Neta, está muy malo. Porque dijiste que algo no te gusta más. No. ¿Serio? Está rico este, ¿pruébalo? Está corrabal. Buenas tardes. ¿No quiera oler perfumes para que se lo regale su novio o no? Mira, tengo... Este es el de Giorgi Armani, la competencia. Y este es el que yo estoy ahí haciendo. Es como de la competencia de Giorgi Armani. No sé cuál le guste más. ¿Cuál le parece más? ¿Este? ¿Segura? Sí. Entonces compraría el Giorgi Armani. Bueno, no se preocupe. Mira, señor, le estoy haciendo una promoción últimamente. Estoy viendo cuál le gusta más. Este es el Giorgi Armani. No, pero no puedes andar abordando a la gente. ¿Por qué? Y porque ellos sí pueden. Ellos tienen permiso. Ah, ellas pagan. ¿No se puede? Buenas tardes, señor. ¿Eh? No puedo andar abordando a la gente. No, yo estoy haciendo una dinámica. No, estoy con mi perfume. No, o sea, que se vaya. No, yo no lo conozco a él. Señor, ¿quiere oler los perfumes que yo he hecho? Este es el de Giorgi Armani. No. ¿Por qué no? ¿Tiene algún problema? Váyase para acá, no, para allá, cliente mugroso. Señorita, estoy haciendo una promoción de perfumes. Este lo estoy haciendo yo y este estoy compitiendo contra Giorgi Armani. No sé si me quiera dar su opinión de cuál es mejor. Este es la competencia de Giorgi Armani. Y este es, o sea, este es mío, pero le estoy haciendo competencia al de Giorgi Armani. ¿Cuál le gusta más? ¿Este? ¿Por qué? Huele mal. Este es mío, se llama Marcelo Perfumería, porque así me llamo yo, pero le estoy haciendo competencia a Giorgi Armani, que es un diseñador. Me gustó más este, por mucho. ¿Segura? Hala, entonces necesito mejorar mucho. Buenas tardes, Javier. ¿Busca algo en especial? No, gracias. ¿No? No, pues yo trabajo aquí, hermano. ¿Sí? Ella es de otra área, yo estoy aquí. ¿Ese saco de mesero, no? No, hermano. ¿No? Y no me estás faltando al respeto, bro. ¿Y el moñito? Pues también es parte de mi uniforme. ¿Quieres oler este? Quiero oler los perfumes que yo manejo, de Giorgi Armani. Bueno, este es de Giorgi Armani, pero le estoy haciendo competencia. Este es uno mío. No, pero este yo, es uno mío que yo le eché. Estoy haciendo una dinámica, de hecho, ahí está el... ¿Qué contestó? Mira, este es el... Usted dígame cuál está mejor. Este es el de Giorgi Armani. Y sí, este es el... Sí, el la competencia, o sea, ese es como que lo que yo compito. ¿Qué es eso? Es mi perfume, es como de frambuesa con uva. Está riquísimo, pero tú estás más. Bueno, para que se den una idea de cómo huelen, este huele bien y este... Huele a caca. ¿En el gay porn o qué? No, Leo Scott. Ay, no manches. Qué chingón, güey. Sobres. Sobres. Oiga, señor, no sé si me pudiera echar la manilla. Es que ando viendo, oliendo las velas y ando viendo cuál olería mejor. No sé si usted me podría ayudar a decidir. Estoy entre esta, mi abuela. ¿Sabes qué aroma es? Esta es como que de frutas, o esa, no. Huele como que... ¿No? ¿Por qué? Para mí no está agradable, está más agradable. ¿Por qué? Es como que... Este es como de frutas, ¿y ese como de qué será? Porque no dice nada, si se fija. Soy sincero, no huele bien. ¿No huele bien? Este huele más a frutas. O sea, si lo quieres para, obviamente, para sí. Interiores, para la casa. Ajá. Tiene mejor aroma este.
Ok. Este definitivamente, no digo, al menos que sea tu gusto ese, pero no. No, sí, o sea, sí, como que sí, me, como que me daba la gana, pero no. No. Pero no, tiene pues. Tiene mejor aroma. Ok, no, 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 pues muchas gracias. Dale, dale. Dale, dale. Igualmente. Bueno, vamos por la siguiente víctima. Señorita, señorita, le robó un minutillo. Es que ando probando las velillas y no sé si usted me puede ayudar a decidir cuál huele mejor. Porque ando entre dos. Estoy entre este. Este es como que de... ¿Mande? Este tiene olor a que ya no. No, sí, sí tiene olor, según yo. Sí, porque yo lo he olido y huele... No sé, ¿y esta? Huele esa. ¿Esta está mejor? Ok, gracias. ¿Qué pasó, señorita? ¿Me puedes apagar la cámara, por favor? ¿Eso? No, 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 señora, 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 tranquila, señora, señora, estoy asustada, señora, señora, tranquila. No, 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 tranquila, pero ¿cuál es el problema? Señora, ¿podemos dialogar? Acaba de asaltar a mi camarógrafo, acaba de violar a mi camarógrafo. ¿Vieron cómo se puso? ¿Vieron? Bueno, vi que estuvo ahí con ustedes, pero... No, 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 no sé. Acaba de asaltar a mi camarógrafo, lo... Y yo cómo lo manoseó. Güey, vamos a recrearlo, ¿ok? Leo es mi camarógrafo y yo soy la gorda. Apaga la cámara. Apa. Güey, le hizo como lo de americano. ¿Qué mierda acaba de pasar con la señora? Güey, llegó la policía, vamos a tener que irnos, güey, al chile. La pinche señora del americano no se nos puso loca. Vámonos, vámonos. Nos están viendo de allá. Güey, ahí viene, ¿entiende qué? ¿Por qué no nos fuimos, güey? Corre, sí viene. Sí, güey. ¿Nos vamos por el puente o qué? Güey, estamos hasta acá, acabamos de correr un kilómetro fácil, güey. Apenas volteé y estaba de que la patrulla con... Era la del americano, la gordilla, con tres guardias y un policía. Y venía justo hacia nosotros. No, esto no se ha acabado, no sabemos si nos van a perseguir. Temo por mi vida, temo por mi vida. O sea, ya nos había visto el chaval, el guardia del video de Leo. Y como que les pasó ahí el mensaje. Y justo salimos, estaba una patrulla ahí, güey. Ya tenían tiempo como que ahí. Y luego nos atacó la del americano, la liniera. Güey, no hay chance de que haya llegado la policía tan rápido, güey. Eso, o sea, desde el inicio ya le habían marcado a la policía. En Latinoamérica eso es imposible que llegue en un minuto. ¿Dónde consiguió eso? Ah, lo está estrenando. Ah. Pues sí, ¿no? Luego, ¿cómo este se acelera? Es el acelerador, ese es el freno. Ahorita están en nivel 3. Es lo más sí, rápido. Alcanza hasta 25 kilómetros por hora. Si sientes que va muy rápido, le puedes dejar en el 1. Ok, ok, gracias. Entonces, todo esto, ¿verdad? Duro 2 horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, soy guapo. Lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé. Llegué yo y jodí su matriz. I am happy. Ya me superé. Ya no ando misio como ayer. ¡Ey! ¡Ah! LeBron James. Ahí va la doña. ¿Cuál? Doña Lucy. Muchos esperan ese reencuentro. ¿Era Rosy o Lucy? Rosy. Ando buscando a la doña Rosy. ¿Se acuerdan de ella? No, pues ya. Pongan en su lugar. Y a ver cuánto me van a pagar a mí por salir en su video. Ahí está, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar. Pero quieres un dulcecito, quieres un dulcecito. ¡Ay! Ah, ¡qué pedo! Leo Cop, échame una mano. Gracias. Déjame la peino. Pinche pelón. Bueno, ya me voy. Cuídate mucho. Disculpe, ¿no sabe dónde está la doña Rosy? Doña Rosy, doña Rosy, ¿no sabe dónde está? Sí. ¡Ay! Bueno, malas noticias, no encontramos a doña Rosy. Bueno, se intentó, ¿no? Intentamos buscar a doña Rosy y no la encontramos. Será en otra ocasión. Doña Rosy, voy por ti. Coach, coach, ya llegué tarde a la rutina, coach. Ya llegué. Perdón por llegar tarde, coach. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Está duro. ¿Qué sigue, coach? Llegué tarde. ¡Rápido! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, la madre! Está bien dura, güey. No, no estamos haciendo ese, güey.